¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y en este video nuevo de la PodGo, porque estamos en maratón de la PodGo, vamos a aprender cómo usar dos modos de la PodGo interesantes, básicos, y luego voy a hacer un video del tercero porque el tercero es un poco largo. Y obviamente no olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas mis redes sociales, y si quieren aprender a manejar la PodGo más a fondo, si quieren aprender a ecualizar todos sus efectos, recuerden que estoy dictando clases de guitarra. Pueden hablarme por Instagram, por Facebook, y ahí con gusto les estaré respondiendo. Los dos modos son sencillos. Básicamente es usar todo esto como presets, o sea, preset A, preset B, preset C, preset D. O sea, un ejemplo, poner aquí limpio, luego aquí como para el coro, aquí para el solo y aquí para ambientes. Es como un ejemplo, ¿verdad? Estos van a servir para subir los bancos de presets, digamos, un ejemplo. Yo aquí puedo, digamos, tener una canción, no sé, Te Doy Gloria, la que sea. Y está la canción en el preset A, preset B, preset C y D. Entonces digamos aquí, este es el intro. Aquí yo puedo hacer como la configuración de la estrofa, el coro y un solo, digámoslo así. Luego voy para otra canción, oprimo aquí y voy para otra canción y así sucesivamente. Ese es un modo que ya lo vamos a checar un poco más. Y el otro modo es que todo esto funcione como pedales. Que esto sea un overdrive, que esto sea otro drive, que este sea otro drive y así. Si me hago entender, aquí el delay, aquí la reverb, aquí, bueno, todo eso, que es como modo de pedalera, llamémoslo así. Entonces vamos a mirar. Aquí algo importante, y es que para usar esto, para entenderlo más, tenemos que oprimir este botón del de modo y también el de view, que es el que nos va a cambiar la pantalla, cómo la podemos ver. Por el momento, si le ponemos aquí view, pues nos va a poner como la línea de tiempo de los pedales, llamémoslo así. Entonces no, la queremos aquí. Ahora vamos a mirar en qué modo estamos. Si se dan cuenta, aquí cuando aparece esto estamos en modo presets, como yo les decía. Entonces digamos aquí yo puedo poner una canción X, la que sea, aquí está. Y ahora aquí puedo elegir que este preset A, que es este, miren, pongo el A y ahí automáticamente se elige el A, sea el intro, el B sea la estrofa, el C sea el coro y el D sea el solo. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cómo hago eso? Pongo el A, ya estamos en el A. Ahora vamos a editar ese A, entonces vamos a View. Y empezamos a editar, entonces yo digo, ok, quiero aquí una distorsión, quiero que esta parte, bueno, ya tiene la distorsión, quiero tener este ampli o este, bueno, quiero tener un delay y quiero tener una reverb para el intro. Entonces ya está en el A y ya es esa. Guardamos esto, con estos dos, lo oprimimos una vez y save, guardar, listo, digámoslo, ¿sí? Digámoslo que ya está. Ahora volvemos a View y aquí vamos al preset B. Esto es para editarlo. Entonces el B, en el B yo quiero, bueno, lo mismo, configuro, guardo, ¿sí? Y aquí me aparece el B, el C y el D. O sea, configuramos como nosotros queramos. Guardamos y obviamente al oprimir el A va a pasar algo, al oprimir el B pasa otra cosa, el C otra cosa y el D otra cosa. Básicamente eso es lo que pasa aquí. ¿Ustedes también lo pueden tener aquí en View y pueden hacer eso? Sí, realmente sí, va cambiando de presets. Si se dan cuenta, van cambiando de preset, ¿sí ven? Entonces no pasa nada. Ese es el modo de preset. A mí una desventaja para mí este modo es que cuando ustedes van a cambiar de preset, realmente se escucha como una pausa, como que está sonando aquí, ustedes van a cambiar aquí y suena como un silencio de un 2, 3, 4 microsegundos, no sé, y pasa al siguiente. Entonces, para mí esa es una de las desventajas. Este modo no es que me guste mucho, pero a otra gente sí le encanta. Entonces, pues está bien. El otro modo es el de pedales. Entonces ponen aquí mode, lo primero otra vez. Y aquí ya esto está en pedales. Entonces, ¿esto qué significa? Tenemos que ir al modo anterior. ¿Por qué? Porque yo quiero elegir un preset. Acuérdense que aquí estamos los bancos. Los bancos es el, digamos en este caso, el 10C, 10A. Yo estoy en el 8. Entonces en el 8, listo. En el 8 yo edité aquí, este fue el que acabé de editar hace poquito, entonces es el B, entonces oprimo el B. Quiero estar en ese preset, entonces ese preset que está ahí lo quiero usar en el modo de pedales. Entonces pongo este modo aquí y automáticamente estamos en ese preset, en el 8B, pero ya me funciona como pedales. ¿Cómo así pedales?
digamos, pongo View y aquí me va a decir mi línea. Entonces yo aquí tengo ya automáticamente un overdrive, aquí tengo otro overdrive, aquí tengo un delay para que esté cerca al tap tempo, aquí tengo una reverb. Esos son los cuatro que yo puedo modificar. En este caso aquí está guardado, si no estoy mal, como que el effects loop, y aquí está el de ecualización, pero eso es lo que yo realmente no uso, solo se pueden usar cuatro y así yo los tengo, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, ¿cómo hago? Digamos, hacen este preset y la idea es que cada botón sea un efecto. Entonces ustedes van al efecto que quieren, digamos este, que es el primer drive, lo quieren aquí, mantienen presionado acá 3-2 segundos y ya ustedes le dicen ok y listo, ya quedó guardado ese efecto aquí, ¿cierto? Y así sucesivamente. Yo quiero que el delay, digamos, yo aquí tengo un drive, quiero que el delay esté acá, entonces voy encima del delay, mantengo oprimido 3 segundos y automáticamente le pongo OK y ya me guarda el delay. Ahora acá, miren, se prendió el delay, ¿sí ven? Bueno, realmente se prendieron dos porque tenía dos ahí, pero bueno, ¿sí? Entonces, no, en este caso yo quiero el delay, es acá. Le pongo OK y ya está el delay ahí, ¿sí ven? Y ahí está. Este es el modo que a mí personalmente me gusta, y es convertir todo esto en pedales. Entonces, realmente este es, ustedes hacen su preset, más adelante vamos a hacer un video de también cómo hacer un preset, solo que también estoy conociendo la Podgo, mirando cositas, pero bueno, hacen ustedes su preset, por lo general, digamos aquí como yo lo tengo es overdrives, luego el amplificador y luego delay y de últimas reverb, eso es lo que casi siempre se usa o lo más común. Entonces lo que yo hago es, edito primero el ampli, entonces elijo el ampli, en este caso elegí este que está aquí, entonces bueno, elijo lo demás, acá había unos IRs, entonces pues elegí este IR, todo este tema, listo. Cuando ya tengo este, ese lo dejo prendido y voy acá con el primer overdrive, entonces listo, tengo el primer overdrive, lo edité, me gustó, digamos, obviamente lo edito, está prendido, todo el tema. Ahora yo de una vez automáticamente lo guardo en alguno de estos botones. Entonces yo lo guardé aquí, lo mantuve presionado 3 segundos, le dije ok y listo. Así es como básicamente tiene la Podgo estos dos modos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes chequen, investiguen, trabajen. ¿Cuál es el que más les gusta? ¿Para esto hay que dedicar tiempo? Sí, hay que dedicar tiempo. Obviamente, entre más ustedes practiquen y pues sepan cómo manejarla, pues van a ahorrar mucho más tiempo cuando vayan a crear otro tipo de preset o demás. ¿Listo? Importante, ya saben, con esto cambiamos los modos de preset o de pedalera. Y digamos, aquí cuando alumbra rojo, ya automáticamente se saben que son presets. Ya cuando ustedes ponen aquí y cambia de colores, si se dan cuenta, de colores, entonces eso significa que ya está en modo pedalera, si me hago entender. O sea que aquí básicamente ustedes pueden elegir dos drives, delays, y los pueden apagar y prender cuando quieran. O sea, básicamente esto está emulando que yo tengo dos drives, un delay, una reverb, un pedal de volumen, un tap tempo. Eso está emulando, o sea que este sea un drive y este otro drive, y así sucesivamente. ¿Listo? Esa es, amigos. Si tienen más dudas, por favor déjenlas aquí abajo en los comentarios, por favor. Y obviamente no olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas mis redes sociales. Y si quieren aprender a manejar la Podgo más a fondo, si quieren aprender a ecualizar todos sus efectos, recuerden que estoy dictando clases de guitarra. Pueden hablarme por Instagram, por Facebook, y ahí con gusto les estaré respondiendo. Si quieren más ideas de videos, las escucho y claro que ahí vamos a estar. Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao.